Rivera Televisión llegamos hasta el sur de la provincia de Córdoba, estamos recorriendo el Departamento General Roca, en este contexto visitamos ni más ni menos que la ciudad de Villa Huidobro, alejados de la capital alterna provincial, pero en el interior profundo donde nos encontramos con una realidad que realmente es transformadora para la vida de todos los habitantes de esta región. Silvio Quiroga nos atiende en su despacho, así que te agradecemos mucho, Silvio, la deferencia, y hay realmente un frente de obras que cada vez que te visitamos se va ampliando y va generando nuevas noticias y esto está, se vincula con la acción que has estado desarrollando en materia de gestión en el ámbito nacional y en el ámbito provincial. ¿Qué tal, Gustavo? Un gusto siempre recibirlos a ustedes. Eh, sí, como bien decías vos, con un ritmo de obra realmente importante, ¿no? Gestionando en todos los frentes que se puedan gestionar para tratar de traerle beneficio a nuestra gente. ¿no? Yo siempre digo que hay eh, servicios que le cambian la vida de la gente y se lo cambian para bien. Bueno, y en esa tarea estamos, y gestionamos tanto a nivel provincial como a nivel nacional. ¿no? Así que, bueno, muy contentos por, por este avance de obra, por este ritmo que caracteriza nuestra gestión de gobierno. Eh, es necesario y fundamental y transformador en esta región el hecho de poder avanzar con la, el cordón cuneta y con eh, el asfalto y el adoquinado en la localidad, porque esto beneficia precisamente eh, la circulación, los desagües, eh, evita una problemática importante. Y en este sentido hay una. Un, una inversión muy fuerte que se ha hecho desde la municipalidad y con aportes tanto del ámbito nacional como del provincial. Eh, así es, realmente nosotros eh, siempre la preocupación nuestra está en ir expandiendo las, las arterias, ¿no es cierto?, con respecto al, al pavimento. Nosotros acá estamos utilizando mucho lo que es el pavimento articulado con muy buen resultado. Eh, bueno, simplemente decirte que desde el comienzo de nuestra gestión, allá por eh, en el mes de, de diciembre de 2011, cuando asumimos, hasta el día de la fecha. Tenemos 30 cuadras pavimentadas, ¿no? eh, con la mayoría en un 85% con pavimento articulado, que antes no existían de nuestra gestión, y, y ahora sí. Te reitero, son 30 cuadras, más este, 9 cuadras que se hicieron con un sobrante de, de la ruta que se hizo entre Huincarrenacó y Villa Aguiduro, que tanto nos benefició los cañadenses, y, y también, bueno, este, con la llegada de esa ruta también se repavimentaron. Eh, 13 cuadras más, es decir, estamos hablando de 30 cuadras más 13 repavimentadas más 1.900 metros que se van a hacer ahora de zona urbana eh, con motivo de la construcción de la ruta que nos va a vincular con Rancul La Pampa, ¿no? Eh, es decir, va a atravesar de esa ruta 1.900 metros eh, de la zona urbana, así que bueno, eso seguimos avanzando, ¿no? Eh, de esta manera en lo que tiene que ver con la pavimentación de nuestras arterias, que bueno, este, como bien decís vos, es muy importante. ¿no? Eh, esa transformación en lo estuvimos filmando el tránsito pesado hoy eh, se vincula precisamente con la necesidad de dar esta respuesta, pero por otro lado de facilitarle eh, el, el tránsito a quienes sacan la producción primaria y se vinculan, eh, como decimos, de manera interprovincial también. Una necesidad que seguramente los camioneros van a ver con mucho beneplácito. Así es, sí, no, realmente, este, bueno, eh, nosotros eh, siempre tenemos esa preocupación. Además, esta iniciativa provincial de vincularnos a la Pampa nos implica una, saluda, una salida a la ruta nacional número 188 y eso. Habla de por sí solo de los, de los beneficios que trae aparejado, ¿no? Este, no solamente de este tipo, sino nosotros con la vecina localidad pampeana tenemos lazos comerciales, afectivos, culturales. Bueno, realmente para nosotros es muy importante, como te decía recién, con todo lo que implica la salida de una ruta nacional para un pueblo eh, que geográficamente eh, la ubicación no nos favorecía mucho. Yo creo que con esto va a ser un cambio sumamente importante. ¿no? El cordón cuneta también es un elemento importante. Vos hablabas del asfalto, transforma, pero el cordón cuneta también orienta, permite el calce de las calles, permite que el vecino pueda eh, construir su vereda, armar eh, este, la plantación que considere apropiada para tener la sombra después. Eh, esto también dinamiza la circulación y el uso de las arterias por parte de los vecinos. Tal cual, sí, ordena. Fundamentalmente lo que vos decís, nosotros vemos que esto ordena mucho la vida del vecino y, y bueno, este, también eh, nosotros eh, en los próximos eh, tres meses tenemos proyectadas cinco cuadras más de cordón cuneta eh, y que van también con el, con el correspondiente adoquinado. Es decir, tenemos eh, siempre, nos hacemos un lugarcito en agenda para seguir planificando lo que tiene que ver todo con cordón cuneta y adoquinado, que para nosotros es una bandera irrenunciable de nuestra gestión. ¿no? Eh, la otra bandera, y la hemos hablado... El micrófono y fuera de micrófono. Eh, y nos has contado con mucho entusiasmo en algún momento, era la concreción de dos servicios elementales para la localidad, eh, con un esfuerzo de un proyecto provincial que incorporó precisamente la llegada del gas, pero también hay otros servicios que son elementales y en este sentido se ha hecho un desarrollo de obra muy importante, estuvimos filmando la, la planta de las cloacas, esto va a transformar también, es algo que eh, ya se está realizando, es inminente que se realice. Sí, bueno, eh, vale recordar que nosotros, tanto la obra de cloacas como de gas natural, Aquí llegaron, la, digamos, el núcleo duro, las plantas correspondientes, allá por fin, finales del año 2018. Luego yo este, fui electo nuevamente intendente en el año 2019, estoy transcurriendo este periodo de cuatro años, y siempre para mí fue una prioridad eh, desarrollar estos servicios. ¿no? Bueno, después vino la pandemia, nos retrasó de manera considerable, y ya en este momento estamos eh, bueno, proyectando justamente la red de cloacas y la red... Este, de gas natural para nuestros vecinos. ¿Cómo lo vamos a hacer? En el caso del gas natural, eh, son 2.775 metros que el gobierno provincial nos da un crédito de aproximadamente casi 14 millones de pesos. 13.800.000 para ser exacto, de los cuales ya recibimos eh, 3.450.000 eh, pesos. Eh. Además de esto, eh, nosotros estamos incluidos en un programa nacional y hemos firmado por 98 millones de pesos. Hace días atrás ya salió la resolución de la Secretaría de Energía, donde se dispone eh, el adelanto de 25 millones de pesos de esos 98. ¿eh? Todo esto destinado a la obra de, de gas. Ya tenemos una empresa que está contratada para que próximamente, eh, en, en estos días, empiece a desarrollar la, la red de, de gas natural. Y con respecto a las cloacas, hemos firmado con Nación por 112 millones de pesos un subsidio nacional, de los cuales ya llegaron 38 millones de pesos y estamos en este momento llamando a licitación pública, se vence justamente el día lunes próximo y está ya publicado en nuestro portal de transparencia. Nuestro municipio tiene una página y en la página de la municipalidad tenemos un portal de transparencia donde allí eh, surge nítida y claramente todos los procesos de contratación a los cuales acude el municipio, ya sea por contratación directa, por concurso de precio o por licitación pública. Y en este portal, digo, está justamente el llamado a licitación pública para construir la red este, de cloacas. Es decir, nosotros ya estamos en condición en los próximos días de empezar a desarrollar el sueño de nuestra gestión en este último periodo, que es justamente eh, hacer realidad los servicios de gas y de cloacas, que, bueno, cambian mucho la vida de nuestra gente. ¿no? Eh, cuando hablábamos en este recorrido de hace mucho tiempo que venimos haciendo, y lamentablemente la pandemia nos alejó a todos y de todos, eh, la vivienda era uno de los ejes. Y en ese sentido sabemos que hay un compromiso, hay una mirada, eh, hay una búsqueda. Y ¿Qué noticias tenés en ese sentido? Bueno, nosotros eh, eh, con respecto a la vivienda, como bien decís vos, también es algo que es uno de los ejes de gest nuestra gestión de gobierno. Hemos construido ya desde que somos gobierno más de 100 viviendas, vamos a 105. Y bueno, y tenemos en este momento ejecutando tres viviendas de interés social por parte del municipio, más ocho viviendas del programa Semilla. ¿Eh? En un momento el gobierno le había dispuesto a los beneficiarios los materiales y el municipio puso el terreno. Como vemos que se le hace muy difícil en el contexto socioeconómico que se está viviendo construir a la gente. Nosotros hemos tomado a cargo la, la construcción de estas viviendas y ya vamos, ya eh, pronto a techar la, la, las unidades habitacionales. Es decir, que tenemos tres, más ocho que son, van siendo una realidad, más cuatro viviendas que van a llegar prontamente del, desde el Gobierno Nacional, ¿eh? que es un programa que adhirió el municipio y que bueno, ya hemos cumplimentado todos los requisitos técnicos para ser acreedores de esas cuatro viviendas y cuando lleguen... Eh, las empezaremos a hacer realidad desde nuestra gestión municipal de gobierno, es por un monto aproximado de 26 millones de pesos, las cuatro viviendas. Eh, luego hemos, hemos solicitado más viviendas, obviamente, tenemos solicitadas 20 viviendas más, y después, eh, bueno, eh, en un trabajo conjunto entre el vecino, entre el ciudadano y el municipio, le hemos puesto a disposición 14 terrenos, que eran municipales, a 14 familias de nuestro pueblo, que están en un programa de autoconstrucción. Muy avanzadas, algunas ya están ocupadas, donde vemos a diario cómo es el esfuerzo de nuestra gente y cómo juntos, Estado y sociedad, nos damos las mañas suficientes como para resolver un problema habitacional. ¿no? Así que bueno, este, además de eso estamos esperando ya el, el programa lo tengo, ¿no? Que, bueno, si un tiempo que lo estamos gestionando y esperamos que prontamente pueda salir, para seguir dándole a nuestras familias eh, la posibilidad de que cumplan con ese sueño de tener el techo propio. La municipalidad. Ha decidido tener una vinculación directa a la hora de contemplar precisamente el pago de los sueldos de los trabajadores. Me impactó mucho la cifra porque realmente no es común escucharla en el territorio cuando nosotros lo recorremos y hablamos de estos temas. Eh, contanos de eso. Bueno, nosotros para el año 2022 hemos dispuesto un aumento del 60,02% y todos estos aumentos van en el básico, ¿eh? van en el básico del. del, del el salario del empleado municipal. Pero además de este 60,02% de aumento, para aquellos empleados que empiecen a cursar, a cursar el secundario y terminar eh, la etapa secundaria de sus estudios, se le adiciona un 7% más. Es decir, que los empleados que acrediten que están cursando sus estudios eh, van a recibir un aumento del 67,02%. Es un incentivo. <laughs> es un incentivo, claro. Primero la base es el 60,02% para todos. Y aquellos que, que quieran, digamos, terminar sus estudios eh, y que acrediten estar cursando, cobran un 7% más. Y además, el, el pago del salario en tiempo y forma. Nosotros ni siquiera pagamos el día primero. El día 31, por ejemplo, de cada mes, estamos pagando el, el, el sueldo. Eso ha sido una eh, temática irrenunciable de nuestra gestión de gobierno, porque cuando nosotros eh, eh, decidimos este, postularnos para. Para gobernar Villa Buidobro. bueno, yo recuerdo en aquel momento que la Plaza 25 de Mayo, contigua a la, a la municipalidad, estaba llena de carpas porque los empleados hacían seis meses que no cobraban, y cuando cobraban, este, cobraban con bonos, ¿eh? no cobraban con, con moneda de curso legal y corriente, sino con bonos, y le decían a dónde podían ir a, ir a comprar, ¿no? a determinados comercios. Y tenían que gastar la totalidad, si no, no le daban vuelta. Bueno, una de las cosas que tuve siempre en cuenta fue regularizar esa situación y que el aumento sea no al negro sino para todos los empleados municipales en blanco y no de acuerdo a, a cómo pensaba el empleado, ¿no? Sino un aumento para todas las categorías por igual este, y siempre que fuera al, al básico del salario. Bueno, así ha sido hasta ahora y llegamos a un determinado momento donde eh, reitero para el día para el año 2022 hemos dispuesto este aumento, del 60,02%, más el 7% para cada empleado que acredite estar cursando su, sus estudios. La educación es un compromiso y en ese eh, armado de la gestión y en ese compromiso de acompañar las demandas que hay en materia educativa, hicieron una inversión muy importante mejorándole la situación a los chicos en el verano y en el invierno, porque realmente la apuesta y la inversión ha sido transformadora y les va a permitir a los chicos contar con muy buenos beneficios. Así es, nosotros tenemos un gran compromiso con la educación creemos que es eh, la piedra fundamental a través de la cual se empiezan a resolver los problemas que aquejan a una sociedad así es que tenemos nueve escuelas eh, urbanas y cuatro rurales y las atendemos a todas ¿eh? desde cortarles el pasto hasta asistirlo con todo lo que tengamos que asistir últimamente hemos dispuesto una inversión en una de, eh, de las escuelas secundarias que es el IPEMIA número 188 de nuestra localidad, y hemos dispuesto una inversión de 4 millones de pesos para eh, colocar allí 15 aires acondicionados para que nuestros eh, estudiantes puedan, eh, bueno, en verano estar eh, refrigerados y en invierno estar calefaccionados. Eh, todo esto implicó no solamente los, los 15 aires acondicionados, sino todo el tendido eléctrico específico que yo requiere. Bueno, entonces allí dispusimos 4 millones de pesos de inversión. Pero también en el otro secundario que tenemos, que es el Instituto de los Sagrados Corazones, que es, tiene tres niveles, el primario, el secundario y el terciario también, porque así se forman las docentes que nutren a los distintos establecimientos educativos de nuestro medio, de nuestro pueblo, de nuestra región y de toda la zona, no solamente de Córdoba, sino que también de La Pampa y de San Luis, que próximamente va a cumplir 100 años. Bueno, en este momento ya compramos 10 televisores de 50 pulgadas cada uno, como ellos lo solicitaron, para utilizarlo como recurso pedagógico. Esto que la pandemia nos ha dejado de comunicarnos virtualmente, tenemos que seguir aprovechándolo. Tenemos que, esto que hemos, esta herramienta que hemos descubierto, inclusive los intendentes, ¿no? Porque en el último tiempo pudimos avanzar, por ejemplo, esto que te contaba del gas, de las cloacas y de todos los programas que hay de manera virtual. ¿eh? Eso nos acercó bastante. Y bueno, yo eh, soy un convencido de que en la educación estos recursos también se pueden utilizar desde el punto de vista pedagógico. Por eso que hemos dispuesto esta inversión de 800 mil pesos comprando estos, estos 10 televisores de, de 50 pulgadas con recursos municipales genuinos ¿no? y se los pusimos a disposición de, te reitero, del Instituto de los Sagrados Corazones que próximamente va a cumplir 100 años.